En el campo me crié atada por verdes lazos, y aquel que llora por mí es porque me está cortando en pedazos. Esta es una adivinanza popular que es muy utilizada en Venezuela para describir una de las hortalizas más cultivadas en nuestro país. Los invito a que me acompañen hoy en Agrotendencia a conocer cómo de una diminuta semilla se produce una de las hortalizas más utilizadas en nuestra cocina. Para aquellos que todavía no han adivinado, por supuesto, que se trata de nuestra rica cebolla. La cebolla es originaria de Asia Central, específicamente lo que se conoce hoy como Afganistán, Pakistán y sus alrededores. Zona caracterizada por ser bastante árida y tener cuatro estaciones, que es perfecto para el desarrollo de la cebolla, pero adverso para el desarrollo de otras plantas. Es por eso que la cebolla se da muy bien en donde hay escasez de agua y hay poca competencia con otras especies vegetales. En Venezuela fueron los colonizadores los que trajeron las primeras cebollas y las fueron expandiendo a lo largo de nuestro territorio. Hoy todavía la cebolla se cultiva en estas tierras, y lo que hoy representa el cultivo de cebolla en Venezuela es gracias al impulso dado en los años 50 por los agricultores provenientes de las Islas Canarias, que iniciaron grandes desarrollos de este cultivo en las regiones de Coro, del estado Falcón, y Quíbor, en el estado Lara. La producción de cebolla se ha incrementado en nuestro país en los últimos 10 años, destacándose el estado Lara con un aporte promedio cercano al 50% de la producción nacional, donde el Valle de Quíbor es reconocido como el área de mayor producción de todo el territorio larense, gracias a sus condiciones climáticas. Lo que se consume de la cebolla no es más que una serie de hojas ensanchadas, unidas entre sí, que se conoce como bulbo. Esta es una característica de adaptabilidad evolutiva para almacenar agua. En la formación del bulbo es importante la presencia de la luz solar durante el día, fenómeno que se conoce como fotoperíodo. La cebolla requiere para el desarrollo óptimo del bulbo de unas 12 a 14 horas de luz y una temperatura ideal de 18 grados centígrados. Pero por ser Venezuela un país tropical ubicado muy cerca del Ecuador, tiene un fotoperíodo de más o menos 12 horas. Esto afecta el llenado de los bulbos de la cebolla, pero esto es compensado por las altas temperaturas que existen en las zonas donde se siembra cebolla aquí en el país, ya que esta planta, al ser sometido a altas temperaturas, acelera su actividad fisiológica. La presencia de las lluvias es otro factor climático que juega un papel importante para el desarrollo de esta planta hortícola, ya que por todas sus características evolutivas es muy susceptible a la lluvia. Es por ello que en las regiones áridas de Lara y Falcón, la cebolla puede ser sembrada durante todo el año, ya que son zonas donde llueve muy poco. En cambio, en las otras zonas de producción de cebolla en el país, como es el caso del Sombrero en el estado Guárico y Guacara en el estado Carabobo, la cebolla se convierte en un cultivo estacionario. Es decir, se puede sembrar solo en una época del año que está marcada por la estación seca. Por esta razón, al momento de la siembra, se debe tener muy en cuenta el tipo de semilla que se va a utilizar, debido a que hay que escoger la variedad que mejor se adapte a los regímenes climáticos de la zona donde se requiera establecer el cultivo. Antes de recomendar un material de cebolla, bien sea híbrido o variedad, es importante saber que las cebollas o las variedades de cebolla responden de manera diferente a diferentes ambientes. Tal vez el factor más importante es la influencia del fotoperíodo en la especie. Por estar Venezuela en una región tropical, básicamente se siembran o se pueden cultivar aquellos materiales de días cortos y algunas de días intermedios. Para las localidades de Guárico, básicamente se siembran los materiales de días cortos, así otras zonas como el estado Lara y parte de Zulia podemos sembrar muchos más biotipos como las de días cortos y algunas de días intermedios. Como la nueva semilla híbrida, ¿verdad? Guadalupe, es una semilla de días intermedios, ciclo corto. En otras zonas como Falcón se utilizan materiales básicamente de días cortos. La cebolla pasa sus primeros días en semilleros, donde la manera tradicional de hacerlo
es a través de cuadrículas pequeñas de aproximadamente 1 metro cuadrado, separadas unas de otras por los surcos donde pasa el agua de riego. Debido al costo que tiene la semilla actualmente y buscando ser más eficientes, los productores están siendo sumamente cuidadosos en el momento de elaborar sus semilleros, teniendo especial cuidado en lo que a riego y a protección de la plántula en el momento de la germinación se refiere, ya que estos son canteros hechos a campo abierto, expuestos a todas las condiciones ambientales. En el caso de los suelos, que presentan unas características muy duras para la germinación de la semilla, este es recubierto con arena para darle soltura al mismo y una vez que germina la semilla, pueda salir la plántula a la superficie. También, en muchos casos, es recubierta con conchas de arroz y posteriormente tapada con una malla plástica para evitar el impacto de las gotas de lluvia y del viento que pueden dejar el suelo descubierto. El riego que normalmente se utiliza en este tipo de semilleros es por microaspersión o por goteo. Actualmente también se están utilizando en Venezuela semilleros bajo techo, donde los productores llevan las semillas para ser germinadas allí y garantizar un buen manejo fitosanitario de la plántula antes de ser llevada definitivamente al campo. La ventaja de la producción de plántula en invernadero es que se consigue una plántula sana, libre de patógenos, libres de plaga, para empezar una siembra bien, con buena semilla y con buena plántula. Tenemos mucho tiempo intentando hacer semilleros de cebolla, pero los productores no consideraban que les era, vamos a llamarlo, rentable hacer semillero por el costo y por las mismas costumbres que tiene el productor de hacer sus semilleros en el suelo. La cebolla está costando un poco más, porque la cebolla se siembra en muchas cantidades. El productor no echa pocas cantidades, sino muchos kilos de semilla de cebolla para producir, para lograr semillero y hacer una producción grande. O sea, a la larga, el productor se va a convencer debido a los problemas que hay en épocas de invierno y poco a poco irán cambiando para que más personas hagan semillero bajo invernadero, semillero de cebolla en este caso. Lo que nos hace llorar cuando picamos una cebolla es una enzima llamada alianasa que está presente en el interior de las células del tejido del bulbo de la cebolla. Si no queremos llorar cuando piquemos una cebolla, hay que hervirla entera, ya que esta enzima es sensible al calor. Una vez que las plántulas de cebolla tienen aproximadamente 40 días en el semillero y sus hojas han adquirido un color verde azulado, están listas para ser trasplantadas. Pero hay que tener cuidado de que no haya empezado el proceso de bulbificación, porque si no, cuando se trasplanten, el bulbo no se desarrollará hasta el tamaño deseado para su comercialización. Al momento del trasplante, se debe tener mucho cuidado para que las plantas no sufran ningún daño. Y esto se hace humedeciendo el terreno para ablandarlo y así evitar romper lo menos posible sus pequeñas raíces. Una vez que ya se han sacado estas plántulas, son juntadas y amarradas para ser podadas. Esto es importante porque al momento de ser sembradas, las hojas de la planta pesan menos y tendrán menos riesgo de doblarse por el efecto de las lluvias. La cebolla, como toda hortaliza, necesita riego constante. Es por ello que el manejo del agua es fundamental en este cultivo, existiendo muchas maneras de hacerle llegar el agua a la planta. En muchas regiones del país, donde los suelos tienen altas concentraciones de sal, como por ejemplo la zona de Quíbor del estado Lara, los agricultores usan un sistema de riego llamado surcos en forma de serpentín, que ayuda a alejar las altas concentraciones de sal de las pequeñas raíces de la planta de cebolla y por lo tanto se ayuda a absorber mayor cantidad de nutrientes. Es notable la importancia por este método de riego porque se adaptó justamente a las condiciones físicas y estructurales del suelo del valle. Y hasta hoy se puede decir que ha sido un método eficiente en cuanto al manejo para esas condiciones pues, de suelo y sobre todo si nos remontamos en la historia, los inicios en su implantación acá en el valle, pues era totalmente novedoso. Y hay que recordar de que todo este manejo y este sistema fue abordado prioritariamente por los productores bajo su iniciativa, asimismo acompañado de los reservorios de agua construidos por ellos mismos
y han desarrollado pues sus tierras bajo sus propios esfuerzos, pero que actualmente, en función de las demandas de alimentos en el mercado y de la competitividad sobre todo, tiene que innovarse esos métodos de riego, es decir, apuntar hacia la inyección de nuevas tecnologías en cuanto al manejo del agua para lograr óptimos rendimientos y óptimos manejos del agua. El riego en el cultivo de la cebolla es sumamente importante. Si hay problemas de riego, cuando está ocurriendo el fenómeno conocido como bulbificación, se desarrollan cebollas con doble bulbo que dificultan su comercialización. Por eso, en muchas zonas del país ya es común encontrar lo que se conoce como riego por goteo, que entre sus ventajas tiene un mejor aprovechamiento y manejo del agua. Otra gran ventaja es que se pueden suministrar abonos solubles a través de las tuberías de riego y llega a cada una de las cebollas. Esto permite a su vez duplicar la densidad de siembra y se obtienen grandes rendimientos por hectárea. El control de malezas generalmente se realiza de forma química en las fases tempranas del cultivo y de manera manual durante el resto del ciclo vegetativo. El control de las plagas en este cultivo es de vital importancia, ya que la cebolla es afectada por insectos que pueden dañar las hojas de la planta, rasgándolas o cortándolas, lo que ayuda a que entren hongos, bacterias o virus, causando severas enfermedades a las plantas. Actualmente, los productores están conscientes de la importancia del control de plagas dentro del cultivo de cebolla. Es por esto que entrenan un personal calificado que llaman plagueros, que tiene entre sus principales funciones el conteo de trips, que es el principal insecto que ataca estas plantaciones. Ellos evalúan para ver si es necesario el control químico o no. Nuestro problema serio actualmente es un problema de enfermedades. Entonces, eso ha subido los costos para el productor de una manera muy considerable y, por otra parte, ha deteriorado bastante la calidad de la cebolla porque ya no es fácil conseguir bulbos grandes. El recurso que tenemos en este momento para manejar esas enfermedades es básicamente el uso de cobre y entonces es factible hacer aplicaciones frecuentes cuando se necesita en periodos de lluvia sin que sea un riesgo para el ambiente y teniendo muy buenos resultados de control. Viene entonces el problema de cómo hacemos las evaluaciones de estas enfermedades para tener buenos resultados de control. En este caso, el uso de plagueros. Son muchachos y muchachas jóvenes que se entrenan para buscar, reconocer y cuantificar estos problemas. Entonces, ellos salen al campo, revisan las plantas y encuentran entonces qué tan grave es un problema y nos ayudan a determinar las medidas. Nosotros, por el momento, nos estamos basando en lo que llamamos umbrales de acción. Puntos de población de la plaga en el cual creemos que es necesario tomar una medida de control. El umbral de acción es importante, pero cada productor tiene que establecerlo para cada cultivo y a veces para cada lote, ¿no? Es una cosa que, un concepto que hay que aprender a manejar y que puede ser sumamente útil. La fertilización de la cebolla se realiza durante diferentes etapas del cultivo, de manera manual o por aspersión, poniendo especial cuidado en las etapas de bulbificación, donde se suministran las mayores cantidades de potasio para darle firmeza y mayor vida post cosecha al bulbo de la cebolla. La fertilización para lo que se adapta al valle, hemos tenido que incorporar cantidades de materia orgánica composteada, pero lo que se quiere es tratar de aportar la mayor cantidad de materia orgánica aprovechable para la planta y que así el cultivo pues sea lo suficientemente fuerte como para poder soportar todas las deficiencias y las condiciones que la climatología del valle pues tiene que ofrecer. Cuando el 70% de las hojas verdes de la cebolla se doblan por el peso, el bulbo está listo para ser cosechado. Para esta actividad se necesita una gran cantidad de personas entrenadas que normalmente viven en el estado Lara por ser la zona del país que tiene mayor tradición y se van rotando de zona en zona dependiendo del momento de cosecha de cada región. Unos días antes de la cosecha, el riego es suspendido para ayudar al cierre del cuello y al curado, para así alargar la vida post cosecha. Luego toda la planta es arrancada del suelo y se deja de 3 a 4 días para realizar el curado.
que consiste en el secado de la cebolla, que ayuda a que el bulbo se mantenga firme hasta el momento de su consumo. Las cebollas permanecen con sus hojas verdes hasta que se recogen del campo para ser embolsadas. Todo esto para que las cantidades de materias esenciales que se encuentran en estas hojas bajen hasta el bulbo y aumenten así su peso. Es una tradición isleña que en el momento de la recolección, el dueño de la plantación agarre la cebolla más grande y le dé un mordisco para agradecer la buena cosecha y además tener una buena aventura en la próxima siembra. No, si así es. Anteriormente las cebollas se comercializaban en ristras, que son un conjunto de cebollas unidas entre sí por sus hojas verdes. Una vez que la cebolla era cosechada, un grupo de mujeres iba al campo y tejían sus hojas como una especie de crineja. Pero esto se deja de utilizar por lo complicado y tedioso de su elaboración. Además, una vez que las hojas se secan, se desprenden los bulbos y se maltratan, lo que afecta el proceso de comercialización. Normalmente los productores le venden la cebolla a casas comercializadoras, que se encargan de limpiarla y seleccionarla por tamaño. El proceso de compra de la cebolla comienza en el momento donde el productor y el comprador de la cebolla llegan a un acuerdo. La cebolla se vacía en una batea que tiene unos orificios por debajo que va desbasurando la cebolla. Luego de desbasurarla pasa a una correa transportadora que llega al primer orificio, que al primer orificio comienza a clasificar este tipo de cebolla, ¿verdad? Luego pasamos a otra correa transportadora que nos lleva a sacar este tipo de cebolla, que es la que nosotros llamamos comercialmente mediana. El tercer orificio, que es el que clasifica la cebolla grande. Pasamos al último orificio, que es la que llevamos este tipo de cebolla, esta belleza de cebolla, que es una cebolla grande, que nosotros la llamamos jumbo. Esto se envasa en sacos grandes de 60 kilos, sacos semimediano de 30 kilos y el saco pequeño que nosotros llamamos de 25 kilos. ¿Cuál es el destino final? Puede ser un supermercado, un hipermercado, puede ser un camionetero que va a los mercados populares o como puede ser cualquier persona que requiera del tipo de cebolla que necesite en el momento. El consumo promedio per cápita de cebolla a nivel nacional es de unos 8 kilogramos al año. Y existen alrededor de 10.000 hectáreas sembradas, donde el estado Lara tiene aproximadamente el 50% del área, mientras que los estados Guárico y Falcón se siembra 20 y 10% respectivamente, y el 30% restante se siembra en el oriente del país, los Andes y el estado Sur. Se han abierto nuevas zonas de producción de cebolla en el país, entre las que ellas cuentan la cuenca del río Guárico, en la cual el desarrollo del cultivo ha sido sostenido en el tiempo, y esto ha sido como consecuencia de una serie de factores que inciden en que sea una de las zonas principales de producción de cebolla en una estación del año. Además de esta zona de la cuenca del río Guárico, tenemos otras zonas como la de oriente del país, donde es un crecimiento un poco más lento, pero con unas condiciones agroclimáticas también muy favorables para el desarrollo de cultivos, y entre ellas podemos citar el sector de Urica en el estado de Anzoátegui. En Venezuela este cultivo está muy bien organizado, tanto así que existen dos ferias importantes, como lo es la Feria de la Cebolla del Sombrero y la de Quíbor. La cebolla tiene infinidad de usos, tanto culinarios como medicinales. En la cocina se puede utilizar para hacer sopa de cebolla, aros de cebolla, comérsela cruda en ensaladas o cocida para acompañar platos calientes. Debido a la gran diferencia de sabor que tiene, dependiendo de cómo se prepare, también es utilizada para aliñar gran número de platos. Dentro de las propiedades que soportan su uso medicinal, la cebolla contiene sustancias de efecto alcalinizante, que nos ayuda a remineralizarnos y eliminar toxinas con facilidad. Es también buen diurético. Su consumo tiene efectos benéficos para la próstata. Favorece la eliminación de ácido úrico, fortalece el cabello y la piel. Posee gran poder bactericida. Y la cebolla siempre ha sido muy apetecida como un alimento muy importante en la cocina, ya como aderezo o como una parte importante en la elaboración de ensalada. Y últimamente se ha conseguido mucha evidencia científica de un flavonoide, un compuesto fitoquímico llamado quercetina, a la cual se le atribuyen muchas propiedades medicinales muy importantes en la prevención del cáncer, en la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades importantes en el organismo. Por lo tanto, que consumir cebolla
no es tan bueno, no es tan solo bueno porque aporta minerales y vitaminas, sino también que aporta otras sustancias que son muy importantes para prevenir enfermedades. Consumir cebolla es muy bueno para su salud. En los últimos 10 años ha existido un incremento importante tanto de los rendimientos como del área sembrada de cebolla en nuestro país, pasando de 6.000 a 10.000 hectáreas cultivadas. Unido a esto, los productores están buscando nuevas alternativas para poder almacenar cebolla durante algunos meses a bajo costo, cosa que traería la ventaja de evitar esas grandes fluctuaciones que hay en el mercado que perjudica tanto a los productores como a los consumidores. Además, no tendríamos que importar cebolla en algunos meses del año de mayor demanda. Sabiendo las ventajas que tiene la cebolla como alimento y conociendo la gran cantidad de mano de obra que genera este cultivo, lo hacen de gran importancia para nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotutorial.